Jesús viene y presenta su mensaje. Su mensaje, él le llama el Evangelio. Evangelio. Cuando Jesús presenta su mensaje, que es el Evangelio, ese Evangelio nosotros lo tenemos registrado históricamente en los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el desarrollo de la doctrina posterior aparece en las cartas apostólicas. ¿Por qué? Porque los apóstoles recibieron el legado de Cristo y empezaron a diseminar, a expandir el mensaje y a la vez a formar las congregaciones y a darles un cuerpo legislativo a esas congregaciones. Y ese cuerpo legislativo está en las cartas apostólicas. Por eso la mayoría de nuestra doctrina como comunidad cristiana está basada en esas cartas apostólicas, principalmente en las cartas del apóstol Pablo, que de las 21 cartas él escribe por lo menos 13 o 14 de ellas.